ustedes pudieran sentir el olor a café que hay ahorita en el estudio, mira, enloquecerían. Nos acompaña Jonathan Rodríguez, fundador de la Academia Barista Pro. Y nos viene a hablar de café, por supuesto. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Oye, vale, qué rico huele. Pues ahí hemos traído un café. Y estás medio empezando, ni siquiera es que has sacado mucho ni has hecho nada, sino que ya huele el café, increíble. Sí, la verdad es que sí, es un café totalmente salvadoreño. Los felicito, de verdad, que es que están haciendo cosas maravillosas. Cuéntame, me estás hablando de unos métodos, una cosa, yo no mucho sé de eso, así que tú me vas a contar. Bueno, pues la verdad es que hemos... Esto es algo que ya se está implementando a nivel mundial, pero ahora... Pues se está implementando también ya en El Salvador. Ya hay algunas cafeterías que ya comienzan con esto y hay ciertas personas particulares que ya comienzan a crear el café negro en un método de extracción. Ok, ¿a qué es el método? Un método de extracción... Parece una cosa de actores, el método. Un método de extracción realmente es cualquier cosa donde se pueda sacar el café. Ok. Artesanalmente podemos conocer en El Salvador como el método de calcetín, por ejemplo. Que es una tela. Correcto. Normalmente como se hacía el café antes. Correcto. En mi país también se hacía con una mallita. Así un es. Un colador, el correcto. Básico. Entonces, ese es uno, pues si puede ser una cafetera de goteo, por ejemplo. Ajá. Esa que tenemos ahí, que hemos traído, por ejemplo, es una Chemex. Es un método diferente, ya es un... con filtro, ¿verdad? Y pues... Lo que nos va a dar es una taza totalmente diferente a lo que conocemos, una taza bastante limpia. Y estamos hablando de algo bien, bien ligero, ¿verdad? No es un café pesado, esto no es un espresso, ¿o cómo es el sabor? No, totalmente es diferente a un espresso. Esto es una extracción que se le llama, pues, realmente su nombre es café negro, no es café americano. Ok. Que la gente lo confunde con el café americano, pero es hecho de máquina de espresso. Este no, este es un café totalmente café negro. Ok, oye, me encanta. Además me encanta el look, ¿no? De la jarrita, de la teterita, o sea, no, me encanta todo. Es con glamour, además. Entonces, ¿en qué consiste? Solamente lo que está haciendo ya es hirviendo agua. Ahorita está llevando la temperatura a lo ideal, que para hacer la extracción, que es 92 grados centígrados. Oye, pero eso ya se me complicó. Está 92, ok, 92 grados centígrados. Que es perfecto. Punto de ebullición, okay. Antes de hervir. Un momentito antes de hervir. Correcto. Ok. Correcto. Y en ese punto, ahí ya está el café, ¿verdad? Que sí. Tiene que ser un buen café. Pues de preferencia siempre debe ser. Claro, en El Salvador hay muy buenos cafés. Claro. Y lo otro es que debe ser un café, pues, fresco y que sea molido en el momento. Además. Ok, está bien. Entonces tú compras tu grano entero y lo mueles. Y entonces simplemente le pones el agua. Correcto. Lo vamos a ir virtiendo de una forma... que siempre se tiene técnica para algunos métodos para poder sacar una mejor extracción. Y realmente, pues la Chemex, que es la que vamos a ver, realmente tiene atributos de que corrige mucho a veces hasta el error de cómo preparamos el café y lo puede sacar aún así una buena extracción. Yo quiero eso. ¿No? ¿Dónde consigo la Chemex? Porque a mí me encanta el café, yo soy un amante del café, de verdad. Me fascina. Ok, una vez a la ebullición. Ustedes, cuéntame un poquito mientras nuestro amigo aquí va preparando. Ustedes dan estos cursos, ¿verdad? Ustedes sí, dan clases. Nosotros somos una escuela de baristas que formamos realmente baristas profesionales, pero también formamos gente que está, pues, amateur, que él quiere hacer un buen café en su casa o en la oficina. Okay. Entonces, esa es la ventaja que se tiene con los métodos. No van de precios tan caros como una máquina expreso, sino que es un método que puede andar desde los $15 hasta tal vez el más caro puede andar por los $100. Claro, pero cuando hablamos método, este es uno, ¿verdad? Correcto. Mira, y tiene su estilo, ¿no? Le tienes que ir dando vueltas al o eso lo hace él porque... No, realmente es el estilo que debe de okay. ser. Ok, o sea, que es dándole como vueltitas y deja que cuele. Ese es uno. ¿Cuántos métodos existen? Uy, existe un sinfín de métodos alrededor del mundo. Los más conocidos pueden andar entre unos 15 a 20 métodos, entre los más conocidos. ¿Este es el Chemex? Es el Chemex, ese es uno. Ese es uno. Luego, métodos que ya se conocen en El Salvador, puede ser la prensa francesa. Ajá, que es el que se... Correcto. Baja, ajá. Y la cafetera italiana, o la moca, que es para hacer los expresos. Que es para hacer los expresos. Ahora, ¿todo esto lo conseguimos aquí en El Salvador, Jonathan? Sí, nosotros inclusive también, además de darle los cursos respecto al método, o inclusive máquinas de expreso,
también proveemos esos métodos. Un curso, ya para terminar, Jonathan, un curso de qué, cuánto, qué duración tiene. Por ejemplo, yo que no sé nada. Bueno. No de un profesional, eso me imagino es otra cosa, pero yo que no sé nada y me gusta el café, quiero aprender lo básico. Realmente para pues, comenzar, un curso puede andar entre las 12 a 15 horas. Y, ¿cómo se llama? El costo anda de $55 masiva. Okay. ¿Y eso sería que una vez a la semana, dos veces a la semana? Fíjese que realmente nosotros nos acoplamos al horario de la gente. Y lo tenemos en las mañanas o en las tardes, de lunes a sábado. Y la otra ventaja que ofrecemos también es que son cursos totalmente personalizados. Oye, me encanta. Volamos con el tiempo. Yo me voy a quedar probando este café, por supuesto. Yo quiero que tú, aquella cámara, le digas a la gente dónde está la academia y cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Bueno, nos pueden contactar por medio de la página web, que es academiabaristapro.com. Nuestro número de teléfono, pues el fijo es 2100-0978. Número de celular es 7017-3512. Y nuestro Facebook es Academia Barista Pro. Listo, y usted sabe, si a usted le gusta el café como a mí, aproveche, vaya a hacer un cursito. No tiene que ser un experto, pero sí aprender un poquito. Yo me tengo que ir a un corte y quedarme tomándome mi café. Usted no se mueva, que ya regresamos con más de Mujer Express.